Muchísimas gracias. Estaba grabando. Comparten mi sentido. No, espérate otra vez. Hoy quiero mencionar algunos de los momentos más significativos que este camino me ha brindado. Un camino lleno de un poco de todo. Alegrías, nostalgias, frustraciones, pero sobre todo de un sentimiento que es lo que nos hace seguir adelante. Es el motor de todos nuestros intentos y la solución de todas nuestras fallas. El amor. Cantar es mi vida, y hay una persona a la que le debo tanto. Una persona que no solo es cantante, sino una excelente maestra. Maestra de principio a fin. Una persona que sabe el significado de ser guía, amiga y cómplice. Una persona que sabe lo que es el amor. Canta, canta con tu corazón. Recuerda que siempre debes saber por qué cantas, me dijo una vez. El mundo cada vez es más insensible, pero nosotros somos privilegiados de poder hacer música para que el mundo conserve a través de nosotros esa parte que día a día pierde. Haz todo con amor. Yo quiero que todos vuelen muy, muy alto. Sí, maestra. Cada día es una lección por aprender. Lo que aprendí de usted, no lo olvido. El respeto a la música, a los colegas y sobre todo a nosotros mismos, para así brindar no solo nuestro canto, sino nuestra vida. Hoy estoy un poco lejos, en distancia, pero no en espíritu. Y quiero que sepa que no hay día que no busque llevar a cabo sus enseñanzas, porque como usted, hay pocas, en verdad, muy pocas personas. Gracias por enseñarnos a cantar con el alma. Miss Maestra Minerva, muchas felicidades por estos 10 años de trayectoria en el conservatorio. Muchas gracias por toda su dedicación, por todo su cariño. La quiero mucho y sé que mis compañeros, los actuales y los anteriores, comparten mi sentir. Muchas gracias. Que Dios la bendiga.